se llama Elijo Hacer, justamente lo que nos diferencia, ¿sí? Es que nosotros tenemos una mirada sobre un montón de cuestiones de la ciudad de Santa Fe y queremos hacer un montón de cosas, venimos a hacer, a transformar las distintas realidades que hoy son críticas en la ciudad de Santa Fe. Esto es un equipo transformador de trabajo, de compromiso, pero para transformar en un sentido positivo. Queremos empezar a garantizar y trabajar para garantizar el derecho a la ciudad. ¿Cuáles son las dos o tres prioridades de la ciudad? Movilidad, en primer lugar, apoyar a la producción, a la innovación y al trabajo, y trabajar muy seriamente en reparar las profundas injusticias sociales y desigualdades que tiene la ciudad de Santa Fe. ¿Es la lista oficial esta la que apoya Perotti? Sí, es la lista del como ustedes verán en los carteles y en las visualizaciones y en los videos, es la lista de Marcelo Lewandowski, Silvina Frana, Omar Perotti, Marcos Castelló y Nacho Martínez Kerr. ¿Qué significa jugar con el caballo del comisario? Bueno, yo estoy profundamente agradecido por la confianza que el gobernador Omar Perotti ha depositado en mi candidatura, y eso lo vamos a devolver con compromiso y con trabajo. Bueno, yo soy un tipo muy serio, ustedes me conocen, trato de ser muy serio en mis propuestas, muy serio en lo que hago, y lo voy a afrontar de la misma manera que he afrontado otro cargo público u otros laburos a lo largo de mi vida. Hablaba de transformación, ¿por dónde se piensa la ciudad de Santa Fe? Bueno, la ciudad de Santa Fe se piensa primero a partir de mejorar la infraestructura, que es lo que produce un montón de dificultades para muchos vecinos y vecinas. Yo decía, nosotros carecemos del derecho a la movilidad. ¿Qué significa eso? Básicamente que si tenés que hacer 20 cuadras para tomarte el colectivo no tiene sentido. Si el colectivo va solo de norte a sur y de sur a norte, tampoco tiene sentido, porque si no podés moverte en 15 minutos de un lado a otro de la ciudad, tenés un problema muy grande. Eso hay que solucionarlo muy rápidamente. Y también esta ciudad tiene muchísimo potencial. Hay que apoyar fuertemente a quienes producen, a quienes innovan y a quienes trabajan. Venimos perdiendo empresas sistemáticamente desde el año 2013. Tenemos que recuperar todas esas empresas y traer muchas más empresas.